Bienvenidos a la primera y única fiesta televisada. Bienvenidos a Viva la Diferencia. Divertidísimo, por eso hoy me hice los rulos. ¿Te gusta con rulos? Sí. Para cambiar un poco, con movimiento en el pelo. Buenas noches, Dick, ¿qué tal? Buenas noches, Andrea, qué sexy te ves en ese vestido. Gracias, Dick. ¿Me podés presentar a las estrellas de esta noche, Dick, por favor? Será un placer. Adelante. Aquí están ellos, tres tigres de Bengala en celo. Y esta noche vienen decididos a pegar el salto. Una de las voces más eróticas de la radio y la televisión. Un conductor que a más de una le hizo pasar un feliz domingo es Jorge Formento. Gloria y fonética. Uno de los grandes de la música nacional. ¿Quién no ha bailado uno de sus lentos? Un argentino que triunfa en España es Roque Narvaja, Gloria Limón. Otro cantante consagrado, número 2 en el ranking japonés. El hombre que más sabe de Punta del Este. Flota Lanceta, Gloria y Relaciones Públicas. Y tienen enfrente a un equipo de auténticas tigresas. Ella es la mujer más sexy de la Argentina. ¡Qué mamita! ¡Cómo nos gustaría que nos muestren los mellizos! Es Amalia Yuyito González, Gloria y Polvo de Estrellas. Con ella bailamos todos, pero ahora ella quiere solo cantar. Es María Muchástegui. Buen día, María Gloria y Zapateo Americano. Esta chica está recontra fuerte. Ella ha pisoteado pasarelas y corazones por los 5 continentes. Es Catalina Rautenberg, Gloria y Desfile. Y ya no queda más nada por decir, sino comenzar la fiesta. Y ahora sí, empezó la conga. ¡A congar! Vamos a pedirles a las chicas que se paren una vez más porque de verdad han venido elegantísimas. ¡La tiene, papadita! Están bárbaras, chicas, y ellos también. ¿Los quieren ver parados una vez más? Por favor, señores, se ponen de pie, que los quieren ver las chicas de la tribuna. ¡Bravo! En el programa anterior ganaron los hombres. Las chicas me dijeron que estuvieron practicando toda la semana. Yo no sé qué va a pasar, chicas. Bueno, yo sé nada, que practicaron, no, que se juntaron, que hicieron trabajos prácticos para Viva la Diferencia. Correcto. Coreografías, todo para ganarles. Vamos a ganar, vamos. O sea que vamos a competir y las chicas dicen que hoy les van a ganar. ¡Sí! ¡Sí! Cancheros, dice que no, que se encontraron acá, que no se vieron durante la semana, pero las chicas se prepararon. Muy bien, y antes de competir, les propongo un brindis con Blush, el único vino fino con esencias naturales de frutas. Pruébenlo, chicas y chicos, y sientan la diferencia. Un brindis para empezar. Para Blush es tan rico, tiene sabor a fresa, sin duda. No, Blush, mi helado es fantástico. Ahora que está llegando el verano, perfecto, se puede tomar en todo momento porque no hay nada más refrescante que Blush. Bueno, brindamos por un buen momento con Blush y empezamos con el concurso de canto. Y empiezan las chicas de Yuyito González, este hijo.
chica. Eres tu hijo, son tus ojos, tus manos, tu inocencia, que ya es el pasado. Es tu vida, que quiere más vida. Es tu risa, tu voz y tu llanto. A ver. Este hijo que niegas, querido, no lo dudes, también es tu hijo. O te olvidas tú de aquella noche que llenaste de amor mis oídos. No es de hombre dudar, tú lo sabes. Y no más que dar un paso al costado y olvidar las palabras que antes te llevaron a ser demasiado. Pero soy la que sale ganando y a la larga tú sales perdiendo. Y este hijo que es tuyo, querido, será mi tesoro eterno. Es tu hijo, son tus ojos, tus manos, tu inocencia, que ya es tu pasado. Es tu vida, que tiene más vida. ¡Bravo! ¡Bravo, chicas! ¡Bravísimo! ¡Vamos con los hombres! Tenido lo máximo, Roque Narvaja, menta y limón. Adelante, chicos, por favor. Nos miramos una vez y supimos enseguida qué pasaba. Nos hablamos una vez y salimos a buscar la maldad. Para toda aquella fiesta de palabras. Y al cabo de un tiempo de querernos, nos casamos de mañana. No era fácil trabajar y difícil llevar dinero a casa. Yo soñaba más y más pensando que te tranquilizaba. El fracaso fue un cristal para ver nuestra pareja separada. Y al cabo de un tiempo de entenderlo, todo quedó en nada. Y espero despierto la mañana. ¿Se acuerdan de Menta y Limón de Roque Narvaja? Era imperdible, estaba en todas las fiestas, nos habremos enamorado, dado besos con Menta y Limón. ¡Qué bar! ¡Yuji! No, pará, pará. Yuji, este hijo, la canción que escuchamos recién, ¿se le hiciste a María Fernanda Callejón? ¿Es verdad o no? No, me inspiré en un llamado que me hizo. Ella te llamó cuando estaba embarazada. Me llamó. ¿Se acuerdan llamó que después. Perdió el bebito, que estaba embarazada del ex marido de Yuyito, de Guillermo Coppola? Sí. ¿Y qué pasó? No, me inspiró. Me inspiró, corté el teléfono y la escribí y la grabé, nada más. Y ahora es un éxito. Bueno, vamos a ver
el que define esto, ustedes saben, Roque no sabe porque vive en España. Hace 5 años que no viene a la Argentina, así que no vio viva la diferencia. Yo no lo decido, atrás de cámara tampoco. Lo define por el Orti. Buenas noches, Rafael Orestes por el Orti, así se llama. Cuidado, cuidado una cosa acá, Miguel. Hola, por él. Cuidado, Miguel Ángel, guarda. ¿Qué hace, Frigerio? ¿Cómo Miguel le va? Ángel. Levantarse, le cayeron todos los pasaportes en blanco. ¿Cómo anda, Frigerio? Perdón, ¿con quién está por el Orti? Con Miguel Ángel Tomás, secretario de Seguridad. ¿Pero qué hace con Tomás? Nos estamos llevando para mi casa todos los expedientes de los extranjeros con identidad protegida, Frigerio. No queremos que nos vuelva a suceder lo que pasó con la mujer de Coca Gaviria. No, pero escúcheme. Qué silencio de golpe. Escúcheme, ¿hay mucha más gente con identidad reservada? No, no sé la cantidad que hay, Frigerio. Mira, acá tenemos a todo. Por ejemplo, decime, ¿vos sabías que acá tenemos viviendo al hijo de Jack el Destripador? No. ¿El hijo de Jack el Destripador? Correcto. ¿Y cómo se llama? Espera, 2389/5, acá está. Korach Vladimiro, Carlos Vladimiro. ¿Korach es el hijo de Jack el Destripador? Sí, así es, correcto. Y no es el único, también vive... ¿Hay más? Sí, ¿sabés quién vive aquí? ¿Quién? La hija de la famosa espía Matahari. No. La hija de Matahari. Correcto, correcto. No puede ser, ¿quién es? ¿Cómo ya se te llama? Digo, a ver, 2792. La está. Hija de Matahari, dices. De la Zarilita. Pero no puede ser. Pero Lita no se parece a Matahari. ¿Cómo que no? Si tiene la misma cintura de pollo. No. No sea ordinario, guarango, no sea agresivo, colita de la sangre. No, pero te hablo de... Lo va a agarrar el parlamento de élite, no, y sabe cómo lo va a dejar, ¿no? Te hablo de un pollito rico, con champiñones. Ah, bueno. Te digo más, Frigerio. ¿Hay más? Sí. Escucha, después te paso... Salí, salí, no te voy, nada, no. Escúchame, poné atención, nada, se está acá haciendo toma boludez. Escúchame, se le cayó el expediente de Alcázar. Y hay más, Frigerio. El hijo del monje Rasputín también está en la Argentina. El monje ruso, el que aconsejaba... Corre. Estamos 10 a 10 empatados. Buen comienzo para los dos equipos. Les recuerdo que hay muchos juegos, hay muchísimos juegos. El último juego vale 100 puntos. La sirena. ¿Qué pasó? María Catalina, Yuyi tienen que elegir en 10 segundos a alguien de la tribuna porque tienen remeras con puntos. Es que tienen las remeras con puntos, se restan algunas. De la bandera colgada. Nilton. Es ese. Dale, Nil. A ver, Nilton. 40 puntos. 40 puntos. Chicos, ustedes tienen que elegir, Jorge. Roque, tienen que elegir a alguien. Clota, rápido, ¿quién? La que la tenga cargadita, fíjate, a ver cuál. ¿Quién? Mira, Jorge Formento. La de azul. La de azul. La de las gomas. ¿Cómo decís? Sí, vos. La de gomas. Sí. Arriba, por favor. 30 puntos. O sea que quedamos... 50-40 ganan las mujeres. Buen comienzo para el equipo femenino. Nos vamos un corte rapidísimo y ya volvemos. No sé, la fiesta y con nuestro shampoo Plus Bell. Hoy, vainilla y miel. ¿Por qué te fuiste a vivir a España? Porque había oído que me preferías, mejor dicho, habías cambiado por otro cantante. ¿Yo? No, yo siempre fui fanática tuya, de verdad. Sé todas las canciones. Podemos hablar en otra vez. Es más, mira, te vi en El Profesor Hippie. Con Luis Andrini, te vi y ahí me quedé totalmente encandilada con Roque Narvaja. Es que, miren lo que era el profesor Hippie. Mira, mírate, Roque, mira. Ahí están las chicas fanáticas. Y ahí está el queridísimo Luis Andrini, qué divino. ¿Qué te pasa? El extraño del pelo largo. Preocupación en el bar, fuego en su mirada y un poco de insatisfacción, satisfacción por una mujer.
Espero que tengan suerte porque no sé, me parece que es medio difícil, ¿eh? Bueno, uno de ustedes se tiene que parar acá y en 30 segundos tiene que hacer la mímica de lo que escuchan por los auriculares. Son animales, es lo único que les digo, son animales. Y el resto del equipo tiene que decir de qué animal se trata. Hasta los 30 segundos lo hacen con gestos, imitan. Después de los 30 segundos, hasta el minuto... pueden hacer la voz del animal. De los 0 a los 30 segundos, 20 puntos. De los 30 segundos con la voz del animal incluida, 10 puntos. ¿Está bien? ¿Se entendió? Sí. Bueno, primer animal para Yuyito. Ustedes no, ¿eh? Ustedes no. Ahora las chicas tienen que decir que de qué animal se trata, Yuyito. Hacelo bien, ¿eh? Ahora el gesto nada más, ¿eh? A los 30 segundos yo te aviso y vos haces la voz del animal. Dale. Ahora el gesto. Ahora el gesto, nada más. Es lo que es el lomazo de Yuyito. Sí. ¡Qué bárbaro! Ahí está, ahí sale. ¿Está haciendo el gesto? No, está escuchando. Está, no, está nada, concentrándose. No escucha, no escucha. Ah, está usted, se escucha. Ahí está. Dale. Sí. Un león. ¿Cómo, cómo? Yuyi, escuchá, escuchá. Ah, se está estresando, un gato. Sí. ¿Cómo? No. No, 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 no es un gato. No es un gato. Un gato, no, gata. No, no es un gato ni una gata. Ah, gato, sí, no, seguí, no es seguí. Un gato. Dale, dale. Una pantera. Seguí. León. Dale. Dale. Pasaron los 30 segundos. Está durmiendo y se despertó. Está estresado. Y se despertó. ¿El oso perezoso? No, hacerles el gesto y después... Espera, ahora puede ser con ruido. Sí, puede ser con ruido. Con ruido, dale. A ver, quiero... ¡Ki, gallo! ¡Correcto! ¡El gallo! 10 puntos. Vení, Clau. Ahí estaba. Dale. Flota, te toca a vos. Ahora el gesto nada más, ¿eh? No podés decir, no podés hacer la voz. Dale. Chat. Un mono. ¿Pero qué se toca? Sí, un chimpancé. Ahí está, sí. Un mono, sí, correcto. Está bien, está perfecto. Perfecto. Un mono. Perfecto. 20 puntos. Pero ese... ¿Este es un mono? ¿Qué mono raro es ese? ¿Qué mono raro? Vení, María. María, te toca a vos. María. El gesto nada más. El gesto. ¿Eh? Espera. Dale. La hiena. ¿El gesto no puede hacer el ruido? No. Un toro. ¿Cómo? ¡Toro! 20 puntos. ¿Eh? Bueno, está bien. Está perfecto. Es una banda. Está perfecto. Bueno, 20 puntos para las chicas. Bueno, vení, Roque. Un toro en medio. Me ha tocado. Vos decís que era un toro medio. Sí, era un toro, ¿sí? De eso que no se sabe. Ay, Dios mío. Bueno, dale, Roque, te toca a vos. La vaca, el toro muje también, no sé. Dale. Renuncio. No, no, dale, Roque, por favor. A ver. Bueno, saco. Sí. ¿Qué es esto? Sí. No sé, ¿qué pasó? Uy. ¿Un oso? No. Un gorila. ¿Un detective? ¿Qué es? Muerte frío, ¿qué? Sí. ¿Un oso? ¿Muerte frío? Sí, ahí está. ¿Un oso polar? No, ¿qué? Un tapa, una nutria. Roque, los 30 segundos. Podés hacer el ruido. Podés hacer el ruido. ¡Un zorro! Un zorro, tapado el zorro. ¡Una oveja! ¡Una oveja! ¡Correcto! 10 puntos. Muy bien. Vení, Catalina. Ok. Catalina, a ver.
Bueno, primero sin decir nada, ¿eh? Dale. Esto es toda una selva, ¿cómo? Sí, claro, están todos. No falta ninguno. Espera, espera. Primero con gestos nada más, ¿eh? Es difícil este, por eso. Estoy tan concentrada. ¿Es ese? No. No, no, no. Ahí va. ¡Ay, este! ¡Un ganso! ¿Cómo? ¿Qué ganso? Bueno, yo soy una gansa que no te estoy haciendo nada. Dale. No sé, no reconozco. No, sí, sí. ¿Cómo es? Pues cambiátelo, ¿a dónde? Ahora. Puedes hacer el ruido, puedes hacer el ruido. El ruido, el ruido. ¡El elefante! No. No, no es un elefante. ¿Y qué es? A ver, déjame, no puede ser. ¡Te juro por Dios! ¡Te juro por Dios! No, no es un elefante, no, no. Cata. No, no. Mirá que sea animal. Dale, ¿eh? Cata. Dale, que te quedan pocos. ¿Sabes qué es? No, con la puedo. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ahí está. Ahí está, a ver. Sí, me las tomo, es una vergüenza. Bueno, que sí, me voy. Jorge, te toca a vos. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Vamos, a ver. ¿Acá? A ver, ¿qué le tocó? No, la verdad es que no. Dale. Dale. Con gestos, ¿eh? ¡Un elefante! ¡Correcto! Ahora sí, un elefante. Jorge. ¿Ustedes saben cómo se dice la voz del elefante? El elefante barrita. No sabía yo. ¿Cómo barrita? Ah, lo que hace el elefante... El ruido del elefante es barrita. Barrita. Ah, barrita. Bueno, ¿cómo quedamos, Dick? 90 a 80, como de costumbre, ganan ahora los hombres. Underneath your window. Qué ritmo, qué salero, Porota. Y hoy estás divina, más linda que nunca. Se ha venido de suaré la Porota. Sí, qué elegancia. Para estos programas hay que venir bien vestida, así no parece una yegua cualquiera. No, ¿cómo vas a decir eso? Vos siempre estás muy elegante, muy linda. Pero mira, vengo indignada. ¿Por qué? Porque siempre en la puerta me confunden. ¿Pero en la con puerta quién del te confundieron hoy, Polo? Con una reina. ¿Con quién? ¿Con cuál? Con Violeta Riva. ¡Ah! Te juro, me enterré, muerde, me decía. Y Néstor, y Fabián, y Fabián. ¿Qué soy yo de claro, Néstor, Néstor Fabián? Claro, te preguntaban por Néstor Fabián, claro. Sí, me querían... ¿Y qué hiciste? Tuve que cantarle. Y claro, para quedarse tranquila. Claro, y le tuve que cantar aquello que dice. Ojalá lo cantara como ella. En la quietud del rosedal se oye la voz del cardenal que vola. Y que vola por las ramas de tu hermana. No, le sale igual. El cardenal del bosque. ¡Bravo! ¡Bravo, Porota! Te sale muy parecido, te sale muy parecido. Sí, sí. Ay. ¿Qué es eso? Ay, yo estoy preparada. ¿Por qué baldecito y pala? Y los invitados nos vamos todos a Uruguay. Podemos ir a Colonia, vamos, Montevideo, vamos. A Punta... ¿Vos te vas a Punta del Este? ¿Vas a trabajar a Punta del Este? ¿Vas a hacer radio? Por supuesto, sí. Vengan, no, chicas, vamos al mar y nos salamos la anchoa. No, paga, no, paga Fernando Castro, paga para todos. ¿Qué? No te escuché, ¿qué dijiste? Porque Uruguay tengo puestas las Cocot Refreshing, chicas, para el verano, porque hacen la piel súper quemada. No hay que tomar sol. No hay que tomar sol y disimula absolutamente todo. Bueno, ¿vamos a jugar? Vamos a jugar. Vamos a jugar. Por esa escalera va a bajar la chica Lipofactor. Lipofactor es no graso, hipoalergénico, que se aplica sin masaje y que te permite vestirte inmediatamente después de ponértelo, de eficacia comprobada científicamente. Lipofactor es la... nueva generación contra la celulitis. Compralo en tu farmacia amiga. Chicas, se lo pueden poner por acá. En cualquier lado, le saca la celulitis. Tienen que empezar ya porque viene el verano. Bueno,
Hablando de bajar las escaleras, por esa escalera va a bajar la chica Lipofactor. ¡Wow! ¡Wow! Súper deportista y además usa el Lipofactor. ¡Qué Lipofactor! Bueno, la chica Lipofactor, como ven, está totalmente sin un gramo de celulitis. Esculpida. Esculpida, exactamente. Lo que me tienen que decir es el contorno de cola. El contorno de cola. El contorno de cadera, en realidad. Cadera. Es por aproximación, Flota, ¿eh? El que más cerca de la medida del contorno de cola esté es el que gana. ¿Cuánto gana? ¿Cuánto gana? 50 puntos. 50 puntos. Chicas, piensen, ¿eh? Tienen que escribir ahí lo que ustedes creen que tiene de contorno de caderas. ¿Quieren que dé una vuelta? Dale. Da una vuelta. Ahí está. ¿Ya está, chicos? A ver, los expertos. Que poco saben de mujeres. Bueno, hay un empate en lo que dicen. Sí, hay un empate. Los dos equipos dicen 86 centímetros. O sea que si aciertan 86, se llevan 50 puntos cada uno. Si no aciertan, si hacen 85 u 87, 0 puntos cada uno. ¿Está bien? A ver. Date vuelta por... No lo puedo creer. ¿Cuánto? 86, exacto. 86. Bravo. Impresionante, muchas gracias. Pero qué ojo clínico, los dos equipos. 140 a 130. Qué bárbaro. Tengo regalos Lipofactor para todas mis estrellas invitadas. Y nos vamos un corte. Nos vamos un corte y ya los felicito, ¿eh? Ya volvemos, ya volvemos. No te asombres si te digo lo que fuiste, un ingrato con mi pobre corazón, porque el brillo de tus lindos ojos negros alumbraron el camino de otro amor. Y pensar que te adoraba tiernamente, que a tu lado como nunca me sentí, y por esas cosas raras de la vida, sin el beso de tu boca yo me vi. Amor de mis amores, dueño mío, que me hiciste, que no puedo conformarme sin poderte contemplar, ya que pagaste mal mi cariño tan sincero, solo conseguirás que... ¡Bravo, María! ¡Bravo, María! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Qué linda voz tenés, María! María está cantando todos los martes en el Club del Vino, ¿no? ¡Sí! ¿Dónde queda? Contá dónde queda el Club del Vino. ¿Paso el chivo? Pasá todo el chivo, claro. En Cabrera, 4737. Palermo Viejo. Palermo Viejo, se llama Solo Cantar. Estamos los martes a las 21:30 y espero que vengan todos. ¡Bravo, María! ¡Bravo! María, el fitness no lo abandonaste. No, clases, todo. Sí. Seguís. No puedo abandonar el fitness porque es como dejar una parte de mi vida muy importante. Claro. Yo soy profesional de fitness y ahora soy cantante. También, sí. Qué bueno. Yeah. Es una mujer multifacética, periodista también, María. Gracias, María, te felicito. Espero que vengas. Vamos a ir el martes. Que vengan todos. Sí. Sí. Vamos a ir todos. Vamos a ir. Vamos todos a escuchar a María. Vení, María. Yo te pido, vos no te desconcentres, vos me tenés que asar el rulo porque bueno, yo estoy, tenés la bucleadora en la mano. Pero bueno, de casualidad la traje. Yo vine con las planchitas. Vos se te ocurrió hacerte rulo sola. Yo llegué y dije, ¡ay, esos rulos, Dios mío! ¿No tenés como el rulo de María lindo, paradito? No, cuando llegué. Ahora lo tenés lindo porque te agarré con la bucleadora, pero tenías un rulo como deprimido.
Un rulo caidón, un rulo... No sé, pensé que tenía como roto el rulo. ¿Vos te cuidás el rulo? Sí. ¿Vos te cuidás sí, el sí, rulo? Sí, porque se ve mal mi rulo. No, ahora no. No. Ah, ahora no. Ahora no porque te agarré, te puse un poco de revitalizador. Bueno, estás espléndida. Pero bueno, cuando llegué era como una cosa... No sé, hay que cuidarse el rulo personal, bueno, ¿entendés? No, porque yo hay que, te yo veo... No sé, alguien muy... le está... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasó, Vicky? No te puedo creer, Jorge Formenta. Sí, está Jorge Formenta, claro. Linda, divina, mi amor. Vino especialmente de Mar del Plata al programa. Qué lindo, yo dije, había que traerlo a Jorge Formenta para que los miércoles sean más domingueros. Genio, Dios, divino, ídolo. Ay, muchas qué sonrisita. Gracias, gracias. Ay, qué cosa, que tiene unos positos, una simpatía. Una cosa, que vos. ¡Qué voz que tiene! ¡Qué cojones bueno, que debe tener Formenta! Dios mío, no me puedo imaginar. ¡Qué lindo, qué bonito, qué guacho de mí! No te pases, Richie, por favor. Ahora que me acuerdo, este guacho me bochó. Yo. ¡Claro! Ahora que me acuerdo, yo tenía, te había hecho la cruz, guacho de mierda. ¿Por qué? ¿Qué? Este me bochó... Las palabras, la boquita. Sí, esta palabra. Me bochó en Feliz Domingo. ¡No te pases! Me bochó en el ping-pong de preguntas. ¿Pero estabas en la final? ¡Claro! Ahora yo quería viajar. Soldán, yo que... No, no. Vos sabés, yo pensé que, que Silvio Soldán se disfrazaba. Pensé que no existía. Por... No, es él, es él. Pensé que era Soldán que se disfrazaba sí, de ¿no? distinto. Y él me bochó. Yo quería viajar bueno, a Bariloche. Bueno, habrás contestado mal, che. No, 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 no. Yo quería viajar a Bariloche. Quería debutar todos en Bariloche. Nada, tuve que debutar en Canal 9 atrás de un decorado. Una porquería. Al final. Y él me bochó. Me bochó. Y ahora me quiero sacar las ganas. Disculpame, pero me quiero sacar las ganas, sí. No, 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 no. No me interpreten, no me interpretaron mal. Me quiero sacar las ganas de hacerle yo un ping-pong de preguntas y respuestas. Bueno, si te la bancas. Si él quiere. ¿Cómo no? Si te la bancas. ¿Cómo puedo tanto con los chicos? ¿Cómo no? Perfecto. Bueno, es yo, te voy a hacer, yo te voy a hacer sencillo porque quiero que ganes. ¿Viste? No soy como vos. Yo te voy a hacer. Dale. Te hago la pregunta. A ver si me Juan la pregunta. Y Pinchame se fueron al río. Juan Sebo, ¿quién quedó? Obviamente Pinchame. ¡Ay, sí! ¡No! ¡Te ganaste el viaje a Bariloche conmigo! Una estadía completa, mi tarjeta de crédito. ¡No! ¡No! ¡Déjalo tranquilo, por favor! Afuera, por favor, estás seguridad. Espléndida, mira. Gama siempre está en mis cambios, por eso hoy uso mi bucleador Ga.ma, el auténtico, ¿eh? Las imitaciones solo pudieron copiar el diseño, no la mentía. Se muy lleva bien. Las planchitas de colores, Ga.ma. Yo me quedo con ahí está. Ahí está, chicas. Para que, ahí está, para que les quede el pelo súper lacio. ¿Qué pasa? Es ideal para mi peinado. ¡Ay! ¿Qué pasa, Vichy? ¿Qué pasa? ¡Ay, el Viper! Estoy recibiendo un mensaje. ¿Quién es? ¡Ay, es Shuberov! No, Shuberov, no es una marca de cerveza, Shuberov. No, es el decano de la uva. Sí. Bueno, me manda buenas noticias. Me consiguió una cátedra de licenciatura en ciencias capilares. Sí. Voy a dar cátedra ahí. Voy a dar cátedra. Tengo un canje con él igual. ¿Ah, sí? Sí, yo le tengo que peinar a toda la familia que trabaja ahí en la UBA. ¡Ahí voy! ¡Ahí voy, Shuberov! ¡Chao, Vichy! No, es divino, pero me hace pasar cada papelón. Perdón, Jorge, ¿eh? No, se pasa cosa... un poco. Sí, sí, me doy es cuenta. Divino. Bueno, ¿qué va a ser? ¿Cómo vamos, Dick? 140-130 ganan los hombres. Está bastante parejo, está bastante parejo. Bueno, vamos al juego de los personajes. Hoy les toca cantantes españoles. Vos los conocés a todos, Roque. Sos amigos seguramente de todos. Por esa escalera van a bajar. Si me lo dicen correctamente el nombre de los cero, los 30 segundos, se ganan 20 puntos. De los 30 segundos al minuto, 10 puntos. Después del minuto, si no me dicen de quién se trata... ¡Pim! Perdieron. ¿Está bien? ¿Empezamos con las chicas? Empezamos con las chicas. Bueno, primer personaje de la noche, yo tengo algunos datos acá, ¿eh? Prometo reivindicarme de todo. Él es el hijo de Luis Miguel. ¡Adiós, María Carmen! No, de Luis Miguel Dominguín, el famoso torero. Sí. No, Luciano. ¿Qué lo hace? ¡Correcto! Miguel José. En 9 segundos, 20 puntos. Miguel Bosé. Estoy aquí, no ves. Si no vuelves, no habrá vida, no sé lo que haré.
favor. Números, ¿eh? Déjalo, está bien. 20 puntos para la chica. Bueno, ahora para ustedes. ¿Qué pasó? Gracias, gracias. Te veo como emocionado. Sí, gracias, ¿eh? Gracias. Bueno, para ustedes, chicos. ¿Eh? Gracias en admiración. Su padre fue el célebre guitarrista Antonio González. ¡Antonio el Mago González! A su madre le decían la faraona. ¡Correcto! ¡Bravo! Atención, chicas, para ustedes. Muy bien. Ya dijeron. Ah. Este cantante barcelonés tiene un apodo de origen húngaro, pero su verdadero nombre es José Gómez. Atención. ¿Cómo? ¡Bianco! 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 En 11 segundos. 20 puntos. Sabes cómo te quiero. Cuando quieras, donde quieras, el sitio que mejor prefieras, con todo nuestro amor los dos. Cuando quieras, donde quieras, tú sabes que yo te vamos, 160, 170, ganan las mujeres. Bueno, atención, no puede ser, no puede ser. Si venían ganando los hombres por 10 puntos, ¿cómo puede ser? Me parece que está al revés. Claro, nos falta dividir. Les falta jugar a ellos perdón, ahora. Perdón. Ahora. Bueno, para ustedes, ¿eh? Es el... No. Bueno, atención, chicos. Sí, es el dúo de las hermanas Antonia y Encarnación. ¡Azúcar! ¡Es lo más! ¡Es lo más! Si no quieres aguantar y te quieres liberar, una frase te diré. Solo se vive una vez. Correcto, Azúcar Moreno. En 14 segundos, 20 puntos. Si te quieres divertir, escúchame bien. Bueno, para ustedes. Él es uno de los cantantes más populares de España. Nació en Húngaro. ¡Correcto! ¡Joaquín Sabina! 20 puntos. Fue en un pueblo con mar, una noche
después de un concierto. Tú reinabas detrás de la barra del único bar que vimos abierto. Cántame una canción al oído y te pongo un cubata, con una condición, que me dejes abierto el balcón de tus ojos de gata. Loco por conocer los secretos de tu dormitorio. Esa noche canté al piano del amanecer todo mi repertorio. Los clientes del bar, uno a uno, se fueron marchando. Gracias, Joaquín, ¿eh? Muchas gracias. ¡Bravo! Gracias. Bueno. Bueno. Atención para ustedes, chicos, ¿eh? Esta cantante nació en La Coruña, España. Su primer trabajo fue como vendedora en una boutique. ¡Marta Sánchez! ¡Correcto! ¡Y en 9 segundos, 20 puntos! Sánchez. No les cuentes, por favor. Te pido, por favor, musa, ¿eh? No cuentes mis nada. Mis labios están sellados. Gracias, gracias, Roque. ¿Cómo quedamos? Quedamos 200 a 190, ganan los hombres. Todos a bailar el mambo número 5, Lu Vega. A little bit of Sandra in the sun, a little bit of Mary all night long, a little bit of Jessica, here I am, a little bit of you makes me your man. Hasta el próximo bloque.
la pista. Caliente. Ta 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 ta. Verano. Caliente. Ta 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 ta. Deja que te lleve esta sensación. Siento dentro mío todo tu calor. El amor, las risas y el silencio. El sabor, disfruta del momento. Verano. Verano, tu, 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 caliente, ta, 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 ta. Verano, tu, 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 caliente, ta, 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 ta. Verano, tu, 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 caliente, ta, 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 ta. ¡Bravo! ¡Bravo! Segunda pareja. Roque Narvaja y María Amuchastegui. ¡A la pista! 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock. We're gonna rock around the clock tonight. Put your glad rags on. Join me, hon. We'll have some fun when the clock strikes one. We're gonna rock around the clock tonight. Yuyito González y Jorge Formento. ¡Al centro! Lo definimos con el aplausómetro por la primera pareja, Catalina Rautenberg y la clata, Lonzeta. Por la segunda pareja, Roque Narvaja y María Amuchastegui. Tercera pareja, María Yuyito González y Jorge Formento. Ganadora, la pareja número 3. Yuyito González y el señor Formento. Y todos a bailar ahora en Viva la Diferencia. Todos a bailar. A little bit of Sandra in the sun. A little bit of Mary all night long. A little bit of Jessica, here I am. A little bit of you makes me your man. Thank you.
tu sonrisa la imagino sin miedo. Invadido por la ausencia, me devora la impaciencia. Me pregunto si algún día te veré. Ya sé todo de tu vida y sin embargo no conozco ni un detalle de ti. El teléfono es muy frío, oh, tus llamadas son muy pocas. Yo sí quiero conocerte y tú no a mí. Por favor, dame una cita, vamos al parque, entra en mi vida sin anunciarte. Abre las puertas, cierra los ojos, vamos a vernos un poquito a poco. Dame tus manos, siente las mías, como dos ciegos. Santa Lucía, Santa Lucía. A menudo me recuerdas a mí. ¡Bravo, Roque! ¡Bravo! 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 ¡Bravísimo! ¿Trajiste el compact? Quiero un compact, yo también. Yo también. Lo quiero el compact. ¿Cómo se llama? Te lo iba a dar después, pero te lo doy en cámara. Por favor. Roque Narvaja al natural. Y están todas las canciones. Santa Lucía, Mente y Limón, Yo quiero ser mayor. Ah, yo quería ser mayor. ¿Cómo me gusta? Y una palabra y todos sus éxitos, los éxitos de Roque Narvaja al natural. ¡Qué bueno! Gracias, Roque. Gracias, ¿eh? Muchas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, vamos a jugar. ¿Se acuerdan que el último juego yo dije que valía 100 puntos? Mientras me arman el juego, yo voy a conversar con los chicos un poco, porque no es fácil, es un juego complicado el de hoy. Es un juego complicado. Y quiero saber por qué Jorge Formento se fue a vivir a Mar del Plata, porque está viviendo en Mar del Plata, haciendo radio en Mar del Plata. El último juego vale 100 puntos. Ha llegado el momento del último juego. Y los que ganan, ¿qué se ganan, Dick? Se ganan dos, tres freezer gafa en electrodomésticos. Expert viene bien y conviene en más de 430 comercios. Adquiera toda la línea de productos gafa en Expert con 3 años de garantía. Y recuerden que Expert viene bien y conviene. ¿Cómo vamos, Dick? 190-200, ganan los hombres. Bueno. Esto es así. Acá hay dos caminadores, uno para una de las chicas y otro para uno de los chicos. Se van a tener que subir y caminar. Están dando. ¿Se ve que están dando? Bueno, los otros dos integrantes del equipo tienen que acercarles las pizzas que tengo acá atrás. O sea, los caminadores son como los del delivery, los que reparten las pizzas, ¿está bien? Van caminando y van repartiendo las pizzas. La pila más alta al minuto, ojo porque se puede caer la pila, seguramente se puede caer. Y si se cae, vuelven a empezar. La pila más alta al minuto es el equipo que gana. No hagan trampa, por favor. María, vos vas a ser de repartidor de pizza. Y de acá, del equipo de la Clota es el repartidor de pizza. Momento. ¿Está bien? ¿Están listos? Están con zapatillas, todos ustedes les acercan las pizzas. ¿Están listos? Preparados. Tenemos que ir. ¿Listos? ¡Ya! Cuidado. Parece que me parece.
parece aquí que... ¡Clota! ¡Más rápido, Clota! ¡Se te queda chica, Clota! ¡Cuidado! De las mujeres están más altas, señoras y señores, y la muchachegui pedalea sin parar. No pedalea, no, que estoy diciendo, camina sin parar. Cae, se cae Formento, cuidado Formento. Despacio, por favor, despacio. Bien, a muchachegui, aguante. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Listo. Chicos, a ver. Tienen que soltar. Catalina, suelta. Tienen que soltar las porque... risas. Ya, la suelto. ¡Soltá, Jorge! ¡No vale! ¡Ganaron los hombres! A 190. No, por favor, no. Por favor, que haya paz. Otra vez ganaron los hombres, no lo puedo creer. Ganaron los hombres 300-190. ¡Qué bárbaro! Siempre a último momento ganan los hombres. Es siempre a último momento. Qué increíble. No se puede. ¿Qué, Catalina? Yo senté antes. Sí. Arriba y se cayó y allá. Se cayó el señor Pila. No lo había sentado. Suerte porque le quedaron algunas cajas apiladas. No brindo. A llorar a la iglesia. Bueno, vamos a brindar con Suá, con los ganadores, con champán Suá. Felicitaciones, chicos, una vez más por haber ganado. Suá es el nuevo champán espumoso dulce con pulpa natural de frutas, limón y fresas, elaborado con un vino a base de Chardonnay Chenin, logrando un champán seductor de aroma natural. Felicitaciones. Gracias, chicos. Tengo más regalos para todos mis invitados, ¿eh? Tengo más regalos. Y llegamos al final del programa. ¡No! Programa movidito, movidito, ¿eh? Gracias, Clota. Suerte en Punta del Este. Gracias. Con todo lo tuyo. ¿Qué van a hacer en Punta del Este? Aparte de la radio. La radio, a trabajar. Va a usted, Gaby, a ver lo que me dice, que iba a preparar en Punta del Este. ¿Con Ocho también? Con Ocho, por supuesto. Bárbaro. Roque, ¿te vas a quedar cuánto tiempo en la Argentina? Mira, calculo que hasta enero, por lo menos. ¿Ah, sí? Y después te volvés a España. Después me vuelvo a España. Lo que pasa es que se fueron precipitando los acontecimientos y cada vez hay que hacer más cosas aquí. Claro, tenés mucho éxito. Te quiere mucho la gente acá. Gracias, Roque. Gracias. Muchas gracias, Jorge. Gracias. Mucha suerte. Y si voy muchas a Mar del Plata, te voy a ver. Pero con todo gusto voy te vamos para a la recibir. Radio, ¿eh? ¿Cómo no? ¿Cómo bueno, no? Será un gracias, placer. Cata. Gracias. Mucha suerte, ¿eh? Suerte con todo lo tuyo, Yuyito. ¿Para cuándo el disco? Para el 2000. Para el 2000. El show de Yuyito y el disco. María, muchas gracias. ¿La pasaste bien? Pero, ¿eh? Los martes en el Club del Vino. Sí, señora. Ahí estaremos. Llegamos al final del programa. Estuvo buenísimo. Me encantó. Sí, nos tenemos que ir. Hasta la semana que viene. Nos encontramos el miércoles que viene a las 10 de la noche en Viva la Diferencia. Muchas gracias por acompañarnos. Un beso grande y chin chin con ustedes. ¡Salud! Hasta el miércoles. ¡Chao! We'll be right back.